Bueno, pues aquí estamos. Vaya forma de sudar, Luis. Qué sufrimiento de esos baños turcos. Hemos extraído una gran cantidad de agua maravillosa. Pero, de todas formas, Luis y Gemma, gracias a haber acumulado esa cantidad de líquido, están aquí en esta mesa de subastas, donde usted, tal vez que nos está viendo, quisiera estar algún día. Les voy a recordar una vez más la dirección a la que ustedes pueden remitir sus cartas para concursar con nosotros en el 1-2-3. No tan solo usted, que nos ve desde España. Este programa se ve en más de 130 millones de personas cada semana. Y se ve en todos los países de Latinoamérica, así como en los países de Europa. Por cierto, hablando de Latinoamérica, les vuelvo a repetir que si alguno de ustedes que nos está viendo a través de ese maravilloso canal internacional de televisión española quiere acudir, quiere venir con nosotros a concursar, hágalo, escriba sin ningún miedo. Nosotros le invitamos a venir a Madrid. Y hablando precisamente de Latinoamérica y de Centroamérica, hemos recibido un curioso fax que en nombre del equipo yo me permito, bueno, me permito la inmodestia quizás de pasar a leerlo y que dice así. Panamá, 18 de octubre de 1992, dirigido a nuestro director, señor Narciso Ibáñez Serrador. Estimado señor Ibáñez, son estas líneas para felicitarle por su gran programa. Desde hace meses comprobamos aquí en Panamá la participación del público, los originales números musicales, la profesionalidad de sus presentadores, en especial de Miriam Díaz Aroca, que dicho sea de paso, debe aclarar si es casada o soltera, para que se le desinflen los ánimos a muchos panameños, si es que está casada. Si es soltera, que se prepare, porque el matrimonio de Miriam y un panameño lo haríamos aquí en vivo y en directo. Pero como dicen en su programa, aún hay más. Nosotros vemos el 1-2-3 todos los viernes en la ciudad de Panamá a través del canal 13 a las 9 horas p.m., las 9 de la noche. Quiero informarle que la semana pasada, después de efectuar una encuesta sobre los programas locales de radio y televisión, la marca más alta alcanzó un rating, naturalmente un índice de audiencia, de 8.5. Pero su programa nos batió a todos con un 10.3. Por supuesto que esto nunca se había dado en un programa extranjero, incluidas las películas. Sigue dando frases amables a todas las azafatas, que dicen que aquí tienen admiradores en cantidad, también a todo el personal técnico que trabaja con nosotros, y a las hermanas Hurtado y a todos los humoristas los consideramos como de casa. Y por favor, que Maripurín no cambie, porque son muchos los niños panameños que repiten y repiten: no te metas, Maripurín. Felicitaciones otra vez y ojalá tengamos la oportunidad de estar con ustedes en directo allá en nuestro 1-2-3. Atentamente, y firma Luis Olmedo Russell, director de Radio Humanidad Panamá. Don Luis Olmedo, muchísimas gracias por esta atenta y amable carta. Y un saludo muy cordial a todos los panameños y a todas esas personas, esos 130 millones que nos ven. Si quieren ustedes venir a sufrir aquí, vengan como lo han hecho Gemma o Luis esta noche. Que no están solos en ese sufrimiento, porque en nuestra cocina, de los sufridores de Gallina Blanca, también están esos sufridores que sufren por partida doble. En primer lugar, naturalmente, cocinar con Gallina Blanca es un placer, pero ellos sufren porque ven pasar los mejores regalos de la subasta y algunos se van. Y además sufren porque cuando acaban de preparar esos platos maravillosos vienen nuestras azafatas y también se los llevan. Hoy hablaremos de Turquía, y en Turquía es muy importante el arroz. Y me parece que los menús en nuestra cocina de sufridores Gallina Blanca van a ir encaminados al arroz. Pero para comprobarlo vamos a establecer ya conexión con nuestras chicas, vamos a establecer conexión con Carolina y con Maite. Adelante, chicas, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Pues sí, hoy tenemos una noche dedicada a los Hoy Menú de Gallina Blanca. Pero primero vamos a conocer a los sufridores que estarán con nosotros la próxima semana. Aquí tengo la prueba de compra que nos han enviado, que es de salsas a la carta, y su nombre es Rosa Rizo Romero, que vive en la calle Profesor Francisco Cruz, portal A, primero I, de Las Palmas de Gran Canaria. Pues muchas felicidades, Rosa, y nos vemos el próximo viernes. Y ustedes que quieren participar como sufridores de Gallina Blanca, pongan mucha atención a lo que Maite les tiene que decir. Pues bien, como digo cada semana, para participar con Gallina Blanca como sufridores está requete chupado. O sea que no tenéis excusa. Escríbanme ya mismo que estoy esperando sus cartas. Para participar, ya sabéis, tenéis que enviar una prueba de compra de cualquiera de los productos de Gallina Blanca. Y tenéis un montonazo para elegir: la sopa, los caldos avecren, los hoy menú, los buñuelos, un montonazo. Y nos tenéis que enviar vuestros datos personales indicando fuera del sobre el producto con el que participáis. Y todo eso nos lo mandáis a Gallina Blanca, 1-2-3, sufridores, apartado de correos 43. Ojito con esto, que hay quien salía por ahí. Apartado de correos 43 y luego
08080 Barcelona. ¿Lo tenéis bien apuntadito? Pues a escribir. Bueno, pues como ya les he dicho antes, nuestros sufridores nos tienen preparada una noche especial dedicada a los Hoy Menú de Gallina Blanca. Unos platos que nos solucionan cualquier comida porque hay muchísimos donde elegir. Pero hoy solamente les vamos a hablar de los arroces Hoy Menú, en sus cuatro especialidades, eso sí. ¿Verdad, chicos? Sí. Arroz con bacalao y verduras, arroz cantonés, arroz milanesa y arroz a la cazuela. ¿Que no los han probado todavía? Pues no esperen más, porque es la solución más práctica, rápida y sabrosa de la cocina de hoy. Bueno, pues muy bien, mucha suerte y aquí les dejo con los sufridores de hoy. Vamos, gracias. Maite. Yo no me puedo quedar a ayudarle. No, vámonos. Es que el arroz me chifla. Vamos, Maite, vámonos. Bueno, me llevo uno para casa. Buenas noches, sufridores. Buenas noches. Buenas noches, Rafael y Eulalia, que venís de... Valladolid. De Valladolid, muy bien. Eulalia, es importante el punto del arroz, el punto de cocción, ¿no es cierto? Sí. ¿Crees que podrás lograr unos arroces exquisitos con esos menús de hoy para Gallina Blanca? Sí, sí, muy ricos. Además, bueno, muy sabrosos. Bien. Muy bien. Rafael, ¿cuál será el sabroso premio que esperas obtener de esta noche? Pues algo que te tenga en suspense, una cosa que sea interesante y que haya por ahí, de un, dos, tres. Una cosa interesante con suspense. Ah, y además, fíjate que no pide ni una cosa valiosa, pero vamos a buscar regalos.